Dos minutos, Santiago. Desde el Congreso del Estado, legislaré y promoveré leyes que en materia de políticas públicas haga efectiva la política social. Una política social que atienda a los más desprotegidos, más no una política paternalista que únicamente se dedique a dar pagas. Tenemos que promover a un Mazatlán como un destino seguro. Tenemos que hacer que Mazatlán retorne turísticamente. Para ello, tendremos que apostarle a una reforma de ley en materia de turismo. Necesitamos hacer que Mazatlán se venda y se oferte en el extranjero y a nivel nacional como un destino no nada más de sol y playa, sino como un destino que puede diversificar su turismo y que tenemos que aprovechar y apuntalar, por supuesto, las bondades que la naturaleza nos ha obsequiado. Pero las cosas no suceden por sí solas, las tenemos que hacer juntos. La transformación de Mazatlán requiere y exige, pero también demanda de ciudadanos actuantes y participativos, de partidos políticos que aprendan a gobernar y a gobernar en ese diálogo y en esa apertura de civilidad y madurez que también debemos de crear con puentes de comunicación que beneficien a la comunidad. Las políticas públicas tienen que ser transversales, tienen que llegar en una derrama que le permita a las mujeres de todos los órdenes sociales que no marginen y que no se lleguen solamente a quienes tengan una afinidad político-partidista, sino que verdaderamente lleguen a quien más lo necesita. Desde el Congreso del Estado no nada más se va a levantar la mano y hacer cola para cobrar quincena. Hay que ir a gestionar y a gestionar de forma permanente con los tres niveles de gobierno que permitan crear fideicomisos, convenios de participación que beneficie a los ciudadanos. Es hora de transformar Mazatlán. Gracias.